Bienvenidos a Gadgets.com. En esta oportunidad les traigo un excelente equipo que muchos estaban esperando, el BlackBerry Z10, que fuera anunciado el 30 de enero y que ya está aquí en el Perú, por ahora solamente para probarlo, pero muy pronto estará a la venta a través de Claro. El BlackBerry Z10, como pueden ver, es un equipo bastante fluido, bastante estable. Me gustó mucho toda la interacción con el equipo. Aquí, por ejemplo, estoy tratando de entrar a YouTube, bueno, a través del navegador. Y bueno, acá quería probar la velocidad a la que cargan los videos. Acá, como ustedes pueden ver, está un poco lenta la conexión a YouTube. Me parece que era un problema de la conexión, aunque había estado probando YouTube en otros equipos y cargó mucho más rápido. No sé si justo en el momento en el que quise probar cómo se veían los videos de YouTube en el BlackBerry Z10, la red estaba sobrecargada, no sé, bueno, pero acá, como ustedes pueden ver, tarda bastante en cargar el video. Todavía no se puede reproducir, en este caso, un video del canal de Gadgets. Aquí, bueno, está entrando en modo de pantalla completa, pero el video todavía no se puede reproducir. Entonces, como les digo, espero que sea, y me parece que es un problema de conexión de la red Wi-Fi. Tal vez en ese momento estaba sobrecargada y bueno, habrá que probar más adelante, tal vez en otra oportunidad, la conexión a internet, ¿no? Aquí recién vemos el video, como la pantalla es de muy buena calidad, los videos se ven muy bien, el equipo es muy parecido al iPhone 5. Y como ustedes pueden ver, es muy bonito, me llamó mucho la atención el diseño, me gustó mucho la interfaz, ¿no? de BlackBerry 10. Acá ustedes pueden ver el equipo. Es un poquito grueso el equipo, me parece que es un poquito más grueso que un iPhone o que un Galaxy S3, pero es ligero, se nota muy sólido, muy compacto, se siente el tacto. Otras aplicaciones que no estaban disponibles, por ejemplo, era la aplicación de mapas, que no contaba con la opción, digamos, que no estaba disponible para el Perú, y tampoco en la tienda de BlackBerry tampoco se cuenta con la aplicación de Google Maps, así que por ahora no está disponible ningún tipo de aplicación por mapas, y bueno, así que habrá que esperar que se ponga a disposición de Perú la aplicación de mapas de BlackBerry, o que Google Maps se ponga en la tienda de BlackBerry, ¿no? Porque lamentablemente aquí todavía no pude probar qué tal funcionaba la aplicación de mapas, la ubicación en el BlackBerry Z10. Así que, bueno, ustedes pueden ver aquí muchas aplicaciones disponibles, no todas pude probarlas porque obviamente no estaban con una cuenta ingresada, así que ven la fluidez del equipo. En este caso, aquí pueden ver la aplicación de música, ¿no? Bastante bien suena la música acá. Ustedes pueden escuchar una canción. Aquí vemos una de las principales funciones que tiene el BlackBerry Z10, que es esta opción de la cámara, en la que toma una especie de video corto antes y después de tomar la foto, en la cual nosotros podemos elegir la mejor toma, ¿no? Y de esta manera nos quedamos con la fotografía que nosotros consideramos que es la mejor dentro de todos los fotogramas que ha tomado el celular. En general, muy bien el equipo, me gustó mucho la interfaz, me gustó mucho que se note un equipo sólido, me gustó mucho el diseño del equipo, es un poquito más grueso que los smartphones los book insignia, digamos, del 2012, como el Galaxy S3 o el iPhone 5, pero en general me gustó mucho. Acá ustedes pueden ver la animación que hay en la transición entre los menús de aplicaciones. En general, muy 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 interesante. Habrá que esperar para probar más completo el BlackBerry Z10, así que pronto estaré con más novedades de este equipo. Muchas gracias por seguir el canal, hasta la próxima.